Hay personas que dedican una vida a indagar en el silencio, en lo que por alguna razón o por varias razones no se dice o no se escucha. Inés Erkovich es una de estas personas. Es socióloga y psicóloga social y desde hace décadas investiga temas vinculados con la discriminación contra las mujeres. Ha liderado investigaciones sobre violencia sexual y en 1990 creó un centro pionero para asistencia a las víctimas. Por todo eso y más, Inés Erkovich es nuestra inspiradora de hoy. Bienvenida. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cuándo te empezó a inquietar esto de pensar en la discriminación contra la mujer? Mira, es un tema que me acompaña desde hace mucho tiempo, ¿no? Empezó por los 70 y los finales de los 70, en que la novia de un amigo mío, que era americana, era estadounidense, vino a vivir unos meses a la Argentina y yo me hice muy amiga de ella. Ella era una militante feminista en Estados Unidos, el feminismo ya estaba muy desarrollado, y charlando con ella me daba cuenta que ella me daba pistas para entender lo que me pasaba a mí, mejores que mi propio analista. Entonces, ella me explicó que en Estados Unidos había una cosa que se llaman grupos de concientización, que se habían empezado a dar en forma espontánea y que fueron una metodología de indagación acerca de la subjetividad de la gente y de las formas de actuar, muy revolucionaria y buenísima. Entonces, ¿cuál era la idea? La idea era que vos descubrieras no lo que a vos te hacía mal porque pertenecía a tu historia individual y única, sino que eran esas cosas que te molestaban, causadas en realidad por estereotipos sociales, porque vos te tenías que acomodar un estereotipo social. Para mí eso fue tan liberador, ¿no? Darme cuenta de que, bueno, mi timidez frente a ciertas cosas tenía que ver más con una formación como mujer que con mi individualidad, ¿no? Que era una cosa colectiva que compartía con el resto de las mujeres. Entonces, a través de ella yo me puse en contacto con otras feministas que en ese momento eran súper pioneras y fundamos un lugar que se llama Lugar de Mujer, que fue también el primer centro feminista que hubo en Buenos Aires. Y ahí se empezó a trabajar el tema de violencia y ahí fue que me empecé a interesar en todo esto, ¿no? En 1986 encaraste una investigación en la que decidiste entrevistar a 100 mujeres que habían sido víctimas de violaciones, de ataques sexuales. ¿Con qué te encontraste en esa investigación? Mira, yo entrevisté mujeres que habían sido víctimas, mujeres que zafaron, es decir, mujeres que estuvieron en una situación que no se concretó en una violación, y mujeres a las que nunca les había pasado nada. Okay. Yo entrevisté eso por un lado, y entrevisté médicos, psicólogos, abogados, jueces, fiscales. Porque lo que me interesaba, antes que esto, la pregunta inicial de esa investigación es, ¿por qué no hablan las mujeres? La hipótesis era que no hablan, esta era la ideología dominante, digamos, el prejuicio dominante en ese momento, no hablan porque les da vergüenza, porque sienten culpa y porque les da miedo. Cuando yo empecé a pedirle a la gente que estaba alrededor mío que necesitaba testimonios de mujeres, lejos de encontrar que las mujeres no querían hablar, empezaron a aparecer por todos lados mujeres que querían testimoniar. Incluso muy cerca tuyo, ¿no? Dos amigas mías que jamás lo habían dicho. Entonces yo cambié la pregunta. Cambié la pregunta y pasé de ¿por qué no hablan las mujeres? A ¿por qué no las escuchamos? Porque resulta que si vos estás dispuesto a escuchar, las mujeres están dispuestas a hablar. Entonces la pregunta no correspondía. Por eso entrevisté a los profesionales a los que las mujeres deberían recurrir por ayuda y a las mujeres para ver qué decían ellas y qué esperaban escuchar ellos. Y ahí es donde se producía el cortocircuito. Al comparar una cosa con la otra. Efectivamente, lo que cuentan las mujeres no tiene nada que ver con lo que los profesionales esperan escuchar
Y de esa manera, digamos, como no se soporta que te desbaraten el esquema mental. Claro, que y ya. El prejuicio. Que ya te viene de tantos años y está verificado por toda la sociedad, porque es un prejuicio que abarca a todos. Entonces, desoyen las palabras de las mujeres. Y permanece una idea de que una violación sexual es algo que en realidad, de las 85 mujeres violadas, no le había pasado a nadie. O sea, lo que todos esperaban escuchar era algo que no le había pasado a nadie. Y en cambio, lo que le pasaba a las mujeres no podía ser escuchado por los profesionales porque no coincidía con lo que debería haber pasado para pensar que eso es una violación. No sé si soy clara. O sea, esperamos escuchar ciertas cosas y si esas cosas son dichas, hubo una violación. Pero resulta que las mujeres no atravesaron esas circunstancias. Fueron muy distintas las circunstancias. Por ejemplo, ¿qué cosas se esperan escuchar? Mira, se espera escuchar que el violador sea, en general, un depravado de clase baja. Que la mujer sea joven, atractiva, que esté vestida de alguna manera provocativa, por decirlo de alguna forma, que circule por lugares que no son convenientes, que es un ataque que ocurre de pronto, ¿no? De un desconocido que la ataca en un callejón oscuro o en el zaguán de un departamento, de una casa de departamentos o en las escaleras de un edificio. Y resulta que no es así. La mayoría de las historias que yo escuché comienzan con algún acercamiento del agresor a la mujer que busca de alguna forma u otra ganarse la confianza de la mujer. O sea, se le acerca bien en la mesa de un bar, en la calle, en la parada de un colectivo, en cualquier parte, en una librería donde estás mirando libros. Entonces inicia una relación. Ya no es más un desconocido absoluto, alguien que sale de las tinieblas y te ataca, sino que es una persona que te habla. Y que nada de lo que dice te hace pensar a vos que puede ser un agresor sexual. ¿Cuántas mujeres son víctimas de un ataque sexual alrededor del mundo? Vos tirás un ratio que a mí me parece espeluznante. Contame. Bueno, las estadísticas mundiales, por lo menos en Occidente, ¿no? Es una de cada cuatro mujeres. O sea, el 25% de nosotras. El 25% de nosotras. ¿Y se entiende por ataque sexual qué situación, qué espectro es? Puede ser una violación, puede ser un abuso. Puede estar consumado o no. O sea, puede ser un intento de violación también, ¿no? Es decir, el ataque puede tener distintos resultados. Pero es un ataque. ¿Por qué no escuchamos, por qué los entornos, digo, más allá de los profesionales con los que vos hablaste, fiscales, médicos, jueces, por qué los entornos cercanos son tan reticentes a escuchar también los relatos? Yo creo que también todos somos presas de ese prejuicio. Yo te voy a ser muy sincera. Después de entrevistar tantas mujeres, a mí me seguía costando creer. Si yo estaba totalmente comprometida con eso y me surgían esas preguntas que le surgen a todo el mundo casi automáticamente y yo tenía que luchar contra eso, ¿no? De manera que es muy difícil sacarse de la cabeza toda esa cosa que viene tan fuerte y desde hace tanto tiempo. La única posibilidad que tenemos, por lo menos que yo tuve, es ser consciente de que eso me ataca, de que esas dudas me atacan y manejarlas. Pero no sé si es posible que no te ataquen esas dudas. Habrá gente que no le pase. Pero creo que a la mayoría nos pasa. Me imagino que habrás escuchado todas historias indelebles para la memoria, ¿no? Historias que no te vas a olvidar historias, jamás. No, pero la verdad, impresionantes. ¿Hay alguna que te haya impactado en particular, que te haya abierto como una nueva mirada sobre el tema? Varias. Por ejemplo, la de una chica que es raptada y encerrada en un departamento durante 3 días. Cuando ella llega al departamento, ve arriba de la mesa una cantidad de armas.
Entonces, ella pensó que, bueno, podían ser policías, o podían ser delincuentes, o podían ser, pero que no era nada sencillo lo que estaba pasando. Ella me cuenta que para poder vivir esos 3 días, se mimetizó con ellos, para no despertar en ellos la sospecha de que ella después pudiera denunciarlos. Entonces actuó un personaje, como, qué sé yo, les hablaba de la misma forma que hablaban ellos, usaban las mismas palabras que usaban ellos, ¿no? Para que la sintieran un par. Bueno, finalmente, después de esos 3 días, la encapucharon y la dejaron en una esquina, en el medio de la noche. Ella nunca supo dónde estuvo. Pero ese mecanismo que ella utilizó fue el mismo que usan casi todas, que es tratar de encontrar un personaje que les permita dialogar con el atacante, ¿no? Armar una situación donde ellas también tengan injerencia, que no queden completamente a merced. Y la forma de hacer eso es inventarse un personaje creíble para el atacante. Por eso a veces es tan difícil, si uno no tiene esta visión de las cosas, es tan difícil probar una violación, porque efectivamente las cosas que hacen las mujeres son las cosas que según las cuales los magistrados las culpan, o la gente las encuentra culpables. Yo le hablé bien, le dije que él también me gustaba. Pero es ese terreno de negociación necesario para que no te maten. Exactamente. Pero vos fíjate que hubo un caso en Italia hace algunos años, y acá en la Argentina hubo cosas muy parecidas, que un juez decidió que no podía ser violación porque la chica se había bajado sola el cierre del jean. Entonces, eso era la prueba de que ella en realidad había consentido. Porque se entiende el consentimiento, el no consentimiento, o sea, la resistencia, se la entiende como una pelea cuerpo a cuerpo. Y francamente, te digo que en la mayoría de los casos judiciales que yo analicé, miré, no hay marcas de esa resistencia que le alcancen al juez para pensar que la mujer fue inocente. Porque siempre les queda la pregunta si no les gustará la violencia, por ejemplo, si no serán un poco masoquistas. ¿Vos fundaste además un centro para asistir a las víctimas sabias? ¿Qué es lo primero que hay que recomponer en una mujer que fue víctima de un ataque sexual? Mira, a mí me parece que lo fundamental, o sea, lo que yo en mi práctica vi que más ayuda a las mujeres a sobreponerse a todo eso, es que ellas salgan de esa imagen que ellas mismas tienen de ser pasivas, de haber quedado a merced del otro, de haber quedado paralizadas, y que puedan reconocer que en realidad no, que estuvieron lúcidas, que estuvieron atentas, que estuvieron negociando y que francamente salieron de esa situación con el menor daño posible, porque siempre existe la posibilidad de que eso termine en la muerte, ¿no? En la muerte o en marcas en el cuerpo que las tenga para toda la vida y le recuerden esa situación para toda la vida. En general, en una violación hay siempre una amenaza muy grande y las mujeres tienen miedo de que las maten. Entonces, esa idea, ese miedo, es lo que explica todas las estrategias que se van dando para poder salir de ahí lo más rápido posible y con el menor daño posible. ¿Qué le dirías vos a una mujer que no puede poner en palabras o que no encuentra las palabras para contar lo que le pasó? Y que busque a alguien que tenga una oreja disponible. Porque en realidad las palabras salen, ¿viste? Si necesitará tiempo, necesitará sentirse contenida, necesitará sentir que la persona que la escucha no la va a juzgar. Y las palabras van a salir. Pero bueno, hay que encontrar una persona que tenga esa actitud de escucha sin juzgar, ¿no? Es decir, de escucha interesada en el otro, en lo que le pasó a ella, no en corroborar los prejuicios que yo tengo respecto de lo que le pasó. Y después encasillarla si fue una víctima, no fue una víctima, ¿no?
Pero esta cuestión, discúlpame, que tiene que ver con la pregunta anterior, de que las mujeres puedan reconocerse activas y habiendo luchado por sus vidas, que puedan reconocer que el resultado de lo que sucedió tuvo que ver con ellas, ¿no? Eso, yo hice entrevistas muy, muy largas, muy profundas, ¿no? Y después las desgrabé. Las desgrabé, las transcribí y se las devolví a las personas, a las mujeres entrevistadas. Les dije, bueno, ustedes léanla y si tienen algo que decirme, me llaman y seguimos charlando. Todas volvieron locas, volvieron, eran otras personas después de leerse a sí mismas, ¿no? De ver ahí en el material. Reconocer su valentía. Exacto, es decir, se descubrían, ¿entendés? Se descubrían, pero yo hice esto, sí, vos hiciste esto, ¿no? Y yo creo que ese es el punto fundamental para la recuperación, ¿no? Hay las épocas están marcadas por signos de épocas. ¿Qué dirías vos que significa ser mujer hoy? ¿Por qué estamos marcadas las mujeres que nos toca, a las que nos toca vivir este tiempo? Mira, es muy difícil esa pregunta porque mujeres hay de toda índole, en millones de circunstancias diferentes, que viven la feminidad de formas muy diferentes. Una cosa es ser mujer en el campo, otra cosa es ser mujer en la ciudad, una cosa es ser mujer en un barrio pobre, otra cosa es ser mujer en Recoleta. Yo no sé si hay una problemática común a las mujeres como si fuéramos un modelo que se repite por millones, ¿no? Pienso que hay muchas cosas que están pasando en distintos niveles, ¿no? Es decir, por ejemplo, es muy interesante todo el movimiento de mujeres que se está dando en el interior y en los países en general latinoamericanos, mujeres campesinas, mujeres que, por ejemplo, viven en lugares donde hay explotación minera, que son ellas las que se están organizando para defender la comunidad. Entonces, ahí hay un cambio real y concreto de sus prácticas y de sus posiciones en la sociedad, aun cuando no ellas no puedan verbalizar un discurso de liberación o de lo que sea. De hecho, ellas están obteniendo una posición mucho más libre dentro de sus propias comunidades. Queda mucho por hacer, pero ahí hay un cambio realmente muy interesante para ver. Y es decir, a veces se confunde porque los roles que asumen, ponele una Margarita Barrientos, ¿no? Bueno, finalmente es cocinar y dar de comer, rol típicamente femenino. Bueno, no es lo mismo. No es lo mismo cocinar para 300 niños hambrientos que cocinar en la casa para el marido y los hijos, ¿no? Eso no es un rol femenino. Cambia el contexto, cambia el significado y ya no es lo mismo. Y esto está pasando, está pasando. Lo que pasa es que no tiene... no tiene speech, ¿no? Es decir, no hay no hay discursos acerca de esto, ¿no? En el libro que escribiste, El enigma sexual de la violación, citas a un viejo dicho de una tribu norteamericana que me gustó mucho, que es: un pueblo está vencido cuando el alma de sus mujeres fue puesta de rodillas. Sí. ¿Crees eso? Sí, profundamente. Es decir, una de las cosas más antiguas, más arcaicas del género humano es la guerra, ¿no? En la guerra, los trofeos son las mujeres. Porque los viejos no sirven y los niños tampoco. Lo que sirven son las mujeres para asegurar la reproducción del vencedor. Entonces, eso viene, es tan atávico, tan atávico. Y se perpetúa de mil maneras diferentes, ¿no? Es decir, uno puede hacer el análisis de estas situaciones desde el punto de vista de la opresión del género masculino, de los hombres, del género masculino sobre el género femenino. Pero también hay que analizar las dinámicas adentro de cada una de esas cosas, ¿no?
porque primero no todos los hombres son opresores, los hombres se oprimen entre ellos, las mujeres también somos opresoras, también nos oprimimos entre nosotras, en fin, hay una variabilidad muy grande, pero sí es verdad que lo masculino predomina y tiene poder sobre lo femenino. Lo femenino ha estado relegado históricamente y no tiene siquiera discursos acerca de él. Ahora sí, en los últimos años un montón. Pero sigue siendo un discurso relegado y de menos potencia. Y hay una cosa que tiene que ver con el poder masculino, que es que el poder masculino es sobre las mujeres, pero es entre los hombres. Lo como que si mueve... el cuerpo de la mujer fuera un territorio donde se dirime la lucha. Ni más ni menos. Es decir, el poder masculino no se le muestra a la mujer. Se ejerce sobre la mujer para mostrársela a otros hombres. Es una rivalidad entre hombres que justifica la agresión o la sujeción de las mujeres, ¿no? Inés, para terminar te voy a pedir que nos dejes una frase que te acompañe y que consideres valiosa. Bueno, una frase que le dije a mis hijos cuando iban creciendo y que la sigo sosteniendo. Hay muchos mundos y están todos en este. Muchísimas gracias, Inés. De nada. Así pasó por Conversaciones Inés Erkovich. Nos vemos la próxima con otra historia que nos inspire.